La Administración Municipal de Charalá, por intermedio de su ejecutivo local, confirmó que en la mañana del miércoles 24 de octubre sostuvo una reunión con el gobernador de Santander, Richard Aguilar, voceros de Justicia y Paz y una fiscal, entre otras autoridades, con miras a dialogar sobre el tema de reparación de víctimas de la violencia en esta región del departamento. El mandatario manifestó que el tema básico fue la reparación de víctimas de la región del corregimiento de Riachuelo, entre otras. Donde vamos a mirar que a Riachuelo tiene que repararse en su integridad, entonces el tema importante era hoy hacer esas mesas de trabajo con el señor gobernador, con los señores de Justicia y Paz, con la fiscal 51, para mirar cómo va a ser esa reparación hacia el corregimiento de Riachuelo. Ustedes se acuerdan que Riachuelo fue epicentro de las autodefensas y en eso estamos ya, entramos con la ley, la nueva ley del gobierno Santos, donde vamos a empezar a hacer la reparación de víctimas. El mandatario reconoció el papel jugado por las investigaciones adelantadas tanto por la Fiscalía como por la Personería. Desde que iniciamos este proceso hay que destacar la importancia que le venía dando la Personería Municipal a este proceso. Ahí está la Ley de Víctimas. Hemos venido desde el año 2010, 2011 en este proceso. No solamente están la gente de Riachuelo, está la gente de Coromoro, la gente de Cincelada, que han venido también que fueron víctimas de ese entonces. E indica que el número de víctimas dejadas por esa violencia es considerable, como lo constatan las autoridades que adelantaron las investigaciones. La señora fiscal 51 estaba mostrando las evidencias de los señores que se acogieron al programa de Justicia y Paz, donde hacen los señalamientos de qué se hacían en Riachuelo, cómo eran, y en ese tema estamos. Aproximadamente estamos hablando de unas 100, 140 familias que fueron afectadas por este problema. La política de reparación de víctimas tendrá diversas aplicaciones prácticas, entre las que sobresalen restitución de tierras, apertura de un centro de atención en salud, apertura de programas educativos por medio del SENA, arreglo de vías, incentivos en cultivos, apoyo en programas de ganadería. Todas esas acciones se verán hechas realidad en el transcurso del tiempo, insistió el alcalde de Charalá.